you remember Sunday mornings at Mom's house? Well, now those days are gone and you're alone. Try to reach out and find yourself some company, but no one ever picks up the phone. What if I told you there was a special place for you? What if that place were real? Well, it's not, and you better stop hoping and just get yourself to bed. Tomorrow you gotta wake up and do it all over again. Voy a sentar la cabeza. A ver, que Nacho, que son muy de treintañeros del 2000. A partir de Zapatero, de romper familias y economías y todo, la mentira que empezó el socialismo y lo progre. Ya, bueno, pero también tuvimos socialismo en los años 80 y 90 y bueno, y por lo menos es el socialismo menos malo que ha habido, por lo menos no se dedicó... Aunque sí, arruinaron igual España. Sí, sí, también arruinó el país, como no, pero por lo menos no se dedicó a enfrentar a la gente entre hombres y mujeres, entre heterosexuales y homosexuales, entre blancos y negros, no se dedicó a volver a hablar de Franco, de la Guerra Civil, y eso que ahí estaba más reciente, ¿sabes? Ahí estaba mucho más reciente. Y el retrasado este... El virus diciendo en una entrevista, porque se fue a hacer un programita, a hacer surf y... Sí, mira, ese hombre tendría que acabar en la cárcel, ¿sabes? O sea, es que... Dijo, yo también necesito unas vacaciones. Tío más sinvergüenza, pero es que sinvergüenza se queda corto, la verdad, o sea... Yo no sé ni cómo calificarlo. Es un tío que para ser médico es un mediocre, porque no tiene el doctorado, o sea, no es doctor. Es médico y ya está, no tiene ni MIR, no tiene ni especialización en nada, entonces gana una mierda. Y no sé cómo cojones ha llegado ahí lamiendo culos o flipando y está en un puesto de la hostia ganando un sueldazo que no ganaría ni de coña por los méritos y la capacitación que tiene. Entonces tiene que mentir todos los putos días para seguir ahí y luego poder irse a hacer surf y a sus mierdas por lo hace. Es no tener ética, no tener moral, no tener principios ninguno. ¿Por qué se está gastando el dinero en tonterías? Luego me dicen que trabaje 8 horas, no te jodes. Claro, porque a ver, hay que pagar sus sueldos también. Y, sí, claro. Y todos los chiringuitos que hay y tal, no se paga solo todo eso, ¿sabes? Estoy hasta la polla de este sistema que defiende la subnormalidad. Por eso quiero otro confinamiento y si puede ser un confinamiento que haya guerra y que se maten entre todos, mejor. Ya, por lo menos sería resetear las cosas, ¿no? O sea, qué asco que... de tío, es que ha conseguido todo lo que quería, macho. Es que es increíble, sí, tío. Chupando sí, todas las pollas que habrá chupado. Desde luego, era un cadáver político que le habían echado el PSOE y consiguió volver a ser el líder del PSOE. Luego él echó a todos los que le habían echado a él, le hizo una purga en el PSOE y al final ha conseguido llegar al presidente, ¿sabes? Es que no sé cómo cojones lo ha hecho. Un puto mafioso de mierda, tío. Mira, todo lleno de anuncios, todos como ratas. Claro, si es el mundo en el que vivimos. Todo el mundo ya para lo que compra y lo tira, porque ya no le interesa, ya hay cosas nuevas que comprar. Claro. Hombre, es un poco exagerado, pero sí. Se pegan, que esto ha habido escenas reales de gente que eso se ha pegado. Pasa de verdad. En Estados Unidos pasa de verdad, la gente está loca. La 4K, HD, no sé qué. Black Friday Sale. La felicidad. Cochecito nuevo. Esto, olvídate. Está buscando la felicidad en todo, cuando no lo puede encontrar. Claro, estímulos inmediatos y sensación inmediata, constante. Ahí está la felicidad. En pastillas. Es brutal, macho. Cómo ha cambiado la animación, ¿eh? En plan Disney. Cuenta la realidad. El final también es sublime, ¿eh? Me estoy acordando del final. Justo en el final ahora. Que también me parece
sublime esto. Joder, es... Y súper deprimente, ¿eh? Joder, este sí, este es súper deprimente. Y mira la música, ¿eh? Sí. Te pone los pelos de punta. Sí. ¿Pero qué querrán decir? ¿Qué mensaje habrán querido dar con esto? Pues la verdad, que la animación lo hace... Están ahí los niños esclavizados ahí... Y guachos y todo, tío, es que sí, es demasiado. Pero son animales de verdad, se supone. Claro. Tienen al oso panda de esclavo. Luego una cabeza para pegar el celo. Utilizan un unicornio para hacer lo de los CDs. Sí. Un unicornio ahí encerrado. Que está bien cadenado también. Que tuvo problemas, para sacarlo esto, ¿eh? Los, productores de la serie dijeron, ¿qué es esto? Es que yo no sé cómo lo sacaron eso, no oficialmente, vamos. Que esto se hubiese quedado ahí y que se hubiese filtrado. Pero que lo sacasen en la intro de un capítulo oficial, o sea, yo flipo. Súper perturbante que en una serie así de los Simpson haya esta intro. Que es como... perturbante para personas adultas como nosotros. Imagínate para un niño, que vea eso un niño. Es que es como pegarte un tiro en el pie. Una serie que... Es que se está viendo que una panda de norcoreanos o gente asiática que no vive muy bien o vive por un plato de arroz. No, a ver, es gente esclavizada directamente ya. No es vivir muy bien. Acorralado. Es de Rambo. Me moló mucho. Joder, esa película no creo que... Yo no la he visto, pero vamos. Dudo, pues, será la típica de acción todo el rato de tiros y... No. Si vuelves a ver la bajas... No, que no es todo... Además, coño, si esta la he visto yo, esta la Coronado la he visto yo también. Vamos, no me jodas que es un 10 esta película. A ver, ya la he visto hace muchos años también, pero... A ver, ¿de qué va? Pues era de Rambo contra todos, contra el mundo, por así decirlo. No me acuerdo, porque la he visto hace muchos años. Pero ¿en dónde? ¿En dónde estaba? Que no me acuerdo, joder. Es que Rambo contra el mundo es en todas las películas de Rambo. Claro, yo pero... la habré visto hace 20 años, ¿sabes? A lo mejor. A ver, esta... Más que Rambo contra el mundo, es Rambo huyendo del mundo. Por eso le pongo un 10, y porque está súper bien hecha y no hay tantos tiros, ¿eh? La que hay tiros es Rambo 3, que esa es contra un ejército entero. Ah, bueno, la tendría que volver a ver, obviamente. Ben-Hur, que es también sobre Dios. Bueno, más sobre un hombre traicionado y que gracias a su fe lucha... Ya, tío, pero si es que la religión... Mira que yo no soy creyente ni soy religioso, pero es verdad que la religión tiene... muchas cosas buenas también, tiene muchos valores buenos, tiene muchas cosas positivas también. Ahora está de moda ser súper ateo y todo en contra de la religión, y te lo digo, que yo no soy creyente tampoco, pero que tú te pones a leer libros religiosos, a ver pelis religiosas o lo que sea tal, y ves que dices, te digo, que hay cosas... A ver, a mí me llegan bastante, claro. Más, y me parecen épicas, que tienen todos los ingredientes que a todos los seres humanos les pueden llegar, el amor, la fe... La bondad... Claro, lo que te digo, que las religiones tienen valores y cosas muy buenas, y también se han perdido. Ahora parece que todo lo de la religión es malo, y la religión católica, por ejemplo, tiene una serie de valores y de cosas que se han perdido en la sociedad de hoy en día. Y es una pena, la verdad. Ya, pero ahora te llamarían de Vox, por decir eso. No, pero es que no soy religioso, ¿sabes? Y... Ya, yo no soy creyente. Pero te dirían de Vox, y además seguramente te preguntarían, ¿A quién has votado? Sí, vale, he votado a Vox, yo no milito en Vox, ni estoy afiliado ni nada, o sea que yo no soy de Vox, ¿sabes? No tengo carnet, no. Pero bueno, y ni siquiera soy católico, es lo que te estoy diciendo. Pero obviamente prefiero mil veces muchos de los valores de la religión cristiana que lo que tenemos en la sociedad de mierda de hoy en día, ¿sabes? Es así de simple. Es que ya antes virtuaba la palabra facha, ¿sabes? A mí hace 10 años alguien me llama facha, y a mí me haría reflexionar, diría, ¿qué he dicho o qué he hecho para que me llamen facha? Pero ahora me llama alguien facha y es que me la suda, ¿sabes? Han conseguido ya desvirtuar completamente eso. Ya no es un insulto, ya no es... ¿Cuándo se empezó a abrir más franco? ¿En qué? Pues, ¿en los 70 a finales? Yo creo que al final de la dictadura ya empezó... Porque claro, como España era un país turístico, pues digamos que en los años 70 venían los turistas de Europa que usaban bikini, y entonces las españolas lo empezaron a usar también, y creo que ahí estaba Franco todavía, pero se empezó a abrir un poco más a partir de los años 70 o así. Pero tú piensas eso, que estaba prohibido la dictadura, luego vino la libertad, y ahora resulta que otra vez quieren prohibir eso, ese tipo de cosas. Pues es que, y se llaman progresistas, ¿sabes? Es que no, pero que eso, que van de progres y luego quieren decirte esto, lo contrario, pero que quieren hacerte es decirte cómo tienes que pensar, cómo tienes que hablar, en qué puedes trabajar y en qué no, o sea, es que... ¿Yo en qué tengo que trabajar según los progres?
bueno, no en qué tienes que trabajar, pero en qué no puedes trabajar. Por ejemplo, querer prohibir la prostitución, ¿por qué? O sea, si una persona, ya no una mujer solo, porque también hay prostitución masculina, obviamente hay menos porque hay menos demanda. También hay prostitución homosexual, por ejemplo, si una persona quiere con su cuerpo, ¿por qué tienes tú que decirle si puede hacerlo o no? La gestación subrogada también. ¿Por qué no puede una mujer gestar el hijo de otro en el vientre y que le paguen un dineral por eso? No, porque lo hace por dinero. Pues claro que lo hace por dinero, igual que uno va a un trabajo de mierda por dinero también, ¿sabes? No lo hace por gusto. No sé cómo será el reseteo. El reseteo, solo te digo que es o en una guerra mundial, en plan que no se libre nadie, no que sea una gilipollas que todos estemos en casa viendo Netflix. Ya, pero que aunque no nos libremos, aunque podamos morir, ¿sabes? Es que viendo la sociedad que tenemos y viendo el futuro que nos espera, es que va a llegar un momento que va a dar tanto asco a la sociedad que yo creo que voy a decir, prefiero estar muerto que estar viviendo en este mundo de mierda, ¿eh? Y no está tan lejos. Ojalá que me equivoque, pero... Los futbolistas son las personas más borregas. Tú ten en cuenta que la mayoría son... han vivido en una burbuja. Que han vivido en una burbuja desde muy pequeños y no tienen, no tienen ni la ESO, no tienen nada, no es que no tengan la ESO ya, porque tampoco han tenido inquietudes de aprender o estudiar por su cuenta, nada, ¿sabes? Bueno, y Sergio Ramos ya el paleto número uno. Yo creo que Sergio Ramos y Jesse y este tipo de gente, yo creo que se han salvado de ser retrasados mentales por poco, yo creo que se han quedado... Este comentario no se puede hacer tampoco, no lo digo despectivamente, ¿sabes? Pero yo creo que se han quedado ahí al límite, vamos, se han librado por poco. Si el día de mañana nos hiciéramos famosos o triunfásemos o lo que sea, nos escaparía en el canal. Esto. Las polémicas declaraciones de tal, de esta conversación. Sí, los payasos esos que roban contenido y lo ponen en YouTube, que es lo único que tiene éxito en YouTube, tío. Es que es lo que me cabrea, tío, que no, los vídeos originales no los ve ni su puta madre y lo único que ven es mirar lo que ha dicho Rubius aquí, no sé qué, y son claro, fragmentos de 5 o 10 minutos y ya, a tomar por culo. Es que de verdad, es qué asco, tío. A mí me la suda porque no somos nadie, pero si el día de mañana fuésemos alguien... Pero es que ese tío sí que es un miserable, tío, vivir. Está viviendo de contar las vidas de los demás, ¿sabes? De contar... Es que, joder. Ahora es amigo de Dallas, de repente. Bueno, no sé si será amigo, porque sí, cuando... Con todo lo que dijo de Dallas, ¿eh? Y toda la mierda que le echó. Es que vamos, me acuerdo que vi un día un vídeo suyo cuando lo del perro, cuando pasó lo del perro, lo del chip y eso, y estaba el Javi Olivera defendiendo que ese perro no era... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. Marlo. Marlo no, era... Pero ese es el nombre que le pusieron después, era... Es verdad, eso, Argos. No era Argos el perro, cuando se veía que era exactamente el mismo perro con las manchas exactamente iguales, en el mismo sitio, era tío, joder, digo, es que está defendiendo lo indefendible, ¿cómo puede decir que no es ese? A ver, que se hizo amigo de Dallas en cuanto la madre y la otra dejaron de hablarle, ya está. A ver, yo creo que se quería follar a Miare. Sí, claro que se la quería follar. Oye, ¿y la película de Miare? Piramiden. Los retarders de la ultraderecha ponen esto para molestarme. Flipan. Ni 100 votos. Solo en el último crowdfunding más de 400 personas nos ayudasteis a hacer Piramiden. Hacemos un pase gratis el viernes de todo y luego votáis lo que sinceramente os haya parecido. RT, sí, sí. Pero a ver, para empezar, ¿contra derecha? Si no hay ultraderecha en España, joder. A ver, si sus películas son una puta mierda... Pero ¿qué es lo que te digo? Que cualquiera que opine diferente o que vaya contra ti, a la ultraderecha, a la facha, a la... Por eso digo que ya no afectan esos insultos, porque ya los han banalizado, ya les han quitado... Tamara dijo, somos la generación de Messenger, 20 y BlackBerry, y me gustaría recordar que nunca, pero nunca, nunca se podrá comparar el ridículo que hayamos podido hacer con el que hacen ahora mismo los adolescentes. Y yo contesté... Toda la razón. Sí, sí, vale, tú toda la razón porque te encanta tu infancia, muy bien. A mí también me gusta, pero éramos ridículos también. Y mucho más. Y digo yo, éramos muchísimo más ridículos. Los chavales de ahora se tiran a chavales de su edad con tetas como su cabeza, tienen casi los mismos gustos musicales y llevan pelitos de moda que les queda bien. Vamos, que si pudiera sería Zoomer, los boomers somos unos fracasados. Se te han echado en tema encima porque has hecho el comentario políticamente incorrecto de hablar de eso, de tetas grandes. Bueno, y ahora me contesta el puto chino este que no tiene seguidores y que me parece que será alguien influyente, pero esta es su segunda cuenta. Sí, parece que el tamaño de las tetas de las menores adolescentes han aumentado exponencialmente desde que tú no eres parte del juego. Y yo contesto, pues sí, porque en mi época estaban planísimas y había una o dos tetonas que se iban con gente obviamente más mayor y con coche. Bien que hacían, obviamente... Sí, mira, antes, mira, en nuestra época se iban con los Johnnys y con los Hannis y ahora se van con los moros, ahora se van con los Mohameds. Ese es lo que ha cambiado ahora. A ver, que yo te he dicho que estaba de acuerdo con lo que ha puesto la Tamara esta, pero obviamente...
A ti ya te están poniendo como de machista, como de pedófilo, como de... Es lo que te digo, que no se puede hablar nada hoy en día, tío, o sea... Sí, sí. Tú no estás diciendo que te quieras follar a un adolescente ahora, estás diciendo cuando tú tenías esa edad que te hubiera gustado. Y aquí me contestan algunas, o sea, que lo único importante es follar. Y yo le dije, follar y ganar mucho dinero, todo eso es lo más importante en la vida. Yo no puse las reglas del sistema, que es la puta verdad. ¿Qué es lo más importante en la sociedad de hoy en día y qué es lo que nos venden? Dinero y sexo. Tienes ya por lo menos para 100 años de cárcel, ¿no? No lo digo muy alto, ¿eh? Pussy not mine, it's bitch for us. The gang is what I trust. Scredo, don't argue, we don't fuss. Scredo, no talking, he get touched. Dicen que era un monumento a Franco, al dictador, eso es mentira. Es un sitio que se hizo para todos los muertos de la guerra civil, todos, de los dos bandos, para que pudieran descansar en paz y ya está. Y la cruz simbolizaba eso, el que puedan descansar en paz los muertos bajo el amparo de Dios, por así decirlo. Nah, pero dicen que lo construyeron políticos, presos políticos y cosas así. Sí, claro que sí. Y es que ahora mismo también tendrían que hacer trabajo los putos presos, que les tenemos que mantener en la cárcel y viven como Dios. Es que tenían que trabajar también. La gente dice que estaban como en un campo de concentración de Auschwitz. Eso es mentira. Trabajaban, a sus familias se les pagaba un sueldo por el trabajo que hacían. Y bueno, ya está. Y eran presos. Es que yo pondría una ley para que los presos tengan que trabajar y tengan que aportar algo a la sociedad, no que estén ahí en la cárcel viviendo cuerpo de rey y mantenidos por el resto, ¿sabes? Somos muy malos perdedores, los españoles, por lo que parece. Para empezar, somos malos como hermanos entre nosotros. Siempre nos estamos pegando de hostias, criticando, envidiándonos. Esto ha sido así, la sangre, desde siempre, porque no sé quién coño lo dijo, pero dijo que si no hubiéramos estado pegándonos y matándonos, hubiéramos dominado todo el mundo, pero claro, perdimos todo por eso. Sí, eso lo dijo un general alemán en el año 1800 y pico, o en 1880, 90, por ahí, que le preguntaron cuál crees que es el mejor país del mundo, y dijo, es España. Y dijo, es el país más fuerte del mundo, porque lleva siglos intentando autodestruirse y aún no lo ha conseguido. El día que dejen de intentarlo volverán a ser potencia mundial. Sí, y aquí seguimos. Y seguimos igual. Pero a ver, pero por ejemplo, lo que sí que se hizo en España, se hizo una transición muy, muy modélica, muy ejemplar, porque un país que viene de 40 años de dictadura, es muy difícil que pase a una democracia así, de una forma tan rápida y tan... Y ahí lo que pasó es que se perdonaron la gente de los diferentes bandos que se habían estado matando. Se perdonaron para poder mirar al futuro y ya está. Pero tú piensas que los que se mataron entre ellos fueron capaces de perdonarse. ¿Y por qué nosotros que no hemos vivido esa época tenemos que estar enfrentados por eso ahora? Cuando ya cada vez queda menos gente que ha vivido esa época y cada vez quedará menos. O sea, los que sí que lo vivieron fueron capaces de perdonarse y de reconciliarse y ahora tenemos que estar enfrentados nosotros. Que porque no quieren. Porque no quieren que se avance. Es que no tiene sentido, vamos. Es que el franquismo, tío, si no hemos vivido esa época ninguno, ¿qué nos importa, cojones? Es que yo creo que pasarán 100 años y seguirán hablando de Franco todavía. O sea, es una... Bueno, no hay que olvidar el pasado, eso tampoco es... No, olvidarlo no. Hay que... Tampoco se puede manipularlo y tergiversarlo, que es lo que están intentando hacer, ¿sabes? Bueno, que tío, que ya está, que hubo una guerra civil, que hubo dos bandos, que no había un bando bueno y un bando malo, como lo intentan vender. O sea, cada uno luchaba por lo que creía, que era lo mejor y punto. Y una guerra civil es mala, siempre, ya está. Porque destroza un país, crea odio entre la propia gente del país, que es lo que pasa, ¿no? Pero sí que si no hubiera ganado Franco la guerra y hubieran ganado los otros, hubieran implantado una puta república soviética en España. O sea, una república que hubiera sido una dictadura también. En mi opinión hubiera sido peor que la dictadura de Franco, ¿sabes? No lo sabemos porque no ha pasado. Pero es que se cree habría, que... Habría sido Rusia 2.0. Claro, si es que eso es lo que querían. Si es que se hubiera convertido España en un país satélite de la URSS, ¿sabes? En un país soviético. Y, pues es que yo creo que eso hubiera sido peor que la dictadura de Franco, vamos. Es que estoy... Se piensan que no, que era así una democracia ya idílica y tal, y... Para mí eso sería un suplicio, ya tengo demasiados juegos acumulados. Es que, claro, es que es la hostia, pero no sabes a qué jugar tampoco. En vez de te pones a probar un poco de todo y no juegas a nada, al final. Eso es lo que yo pienso también. Que si solo tienes un juego, pues los primeros y ya está. Pero si tienes ahí un montón de juegos de elegir, abres uno. Uf, me estoy aburriendo, lo cierro, voy a probar este otro, voy y tal. Hombre, para los niños rata eso está genial. Si fuéramos niños, claro, no hubiéramos disfrutado eso. Sí, está claro que sí, pero no sé, es que tampoco hemos tenido nunca esa opción cuando éramos niños, de tener tantos juegos. Pero tampoco te vas a centrar en ningún juego, ¿eh? Vas a estar probando un poco. Claro, y... es lo que hacía yo. Tenía tantos juegos de Play 1 que nunca me centraba en ninguno. Bueno, hasta un día que dije Final Fantasy, me lo voy a pasar y tardé un año y medio. Si te digo centrarme es porque me quedaba atascado con los y no me voy a poner a farmear, me pongo a jugar otro juego, no me voy a... Pues sí, tienes que farmear, sí, y ya claro. está, hasta que te... Sí, farmeo media hora y a jugar otro juego, al FIFA. No.
Este lo hizo David Cage. Es que ha hecho varios cortos. No sé si esto lo has visto. Sí, es un director de cine frustrado, como decía. Pues no me suena. ¿Es uno un robot? Puede ser. No, esto sí, esto es cercano. Creo que es. Se llama Cara, la de Detroit. Sí, 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 lo he visto, sí. Esto lo hizo antes del Detroit, sí. Pero lo hizo años, años sí, antes. Años antes, sí. Y luego el personaje de Cara lo sacó de aquí. Y la idea del Detroit, yo creo que también, sí, sí, lo vi. Hace mucho que no lo veo, pero lo vi en su momento. Está muy guapo, ¿eh? De hecho, es el personaje de Cara, es que es la cara igual y todo. Es un robot luchando contra su propia existencia. Claro, que ese, de hecho ese es lo que va al argumento del Detroit. A ver, yo creo que El dueño en dos almas es mucho más sentimental que, por ejemplo, Heavy Rain. Exactamente, por eso, ahí está la cosa. Si te toca sentimentalmente, te va a encantar. Si empatizas con la historia, con la protagonista, con tal, pero si no te toca, pues a lo mejor se te hace pesado y te aburre. Ahí está, por eso yo digo que lo amas o lo odias, ¿no? Pero claro, sí, exactamente. Heavy Rain, por ejemplo, tienes la tensión de un thriller, en plan Seven, que es tú intentando descubrir quién es el asesino, claro. Lo de... Bueno, es que tienes varias perspectivas. Tienes la perspectiva de la periodista, que está investigando todo. La perspectiva del padre, que tiene que hacer todo ese tipo de pruebas para intentar salvar a su hijo. Y luego tienes la perspectiva del detective que está investigando para conseguir... Y el agente del FBI. Exacto, el detective y el agente del FBI, que era mi favorito, por cierto. El mío sería... Me encantaba el agente del FBI. En cuanto a personaje ese, pero en cuanto a sentimental, el que más me llegó fue el padre también, porque... No, sentimental no, sentimental obviamente es el padre, que es el que más... Porque conseguía que te sintieras como si de verdad tu hijo estuviera en esa situación, ¿sabes? Y como si de verdad estuvieras jugándote la vida de tu hijo con tus acciones, con superando las pruebas o no... Sí, pero tú no lo conseguiste, ¿eh? Yo sí que pude llegar con el padre y salvarle. No, yo le salvé... Yo tuve un final feminista. Llegó solo la mujer, llegó solo al final, derrotó al asesino, salvó al niño. Seguro que abandonaste el de la electricidad. Sí, esa no la pasé sin plot. Y la del coche tampoco, la del coche que tienes que ir por la autopista en sentido. Macho, qué manco. Yo conseguí todas, ¿eh? Solo superé la del dedo, que obviamente eso es decisión, que era cortarte el dedo o no, pues sí, me lo corté. Y la sí, seguro que dudaste y sí, todo. No, en eso no dudé nada. Y yo luego la que sí que dudé es la que tienes que decidir si matar o no a un traficante de drogas. Yo dudé, pero le maté porque era un hijo de puta el tío, porque era un traficante de drogas. Si hubiera sido una buena persona, creo que no lo hubiera matado. Pero dije, es que tío, este tío es una escoria, ¿sabes? También, vale, que también tiene familia y tal, pero... Entonces, eso fue lo que me... Si no hubiera sido un traficante, hubiera sido una persona normal, creo que no lo hubiera matado. Lo malo, ya sabes lo que es lo malo de ese juego. No digas por spoiler, pero... Porque es que era muy determinante lo de Heavy Rain, ¿sabes? Y hace que no cambie casi nada luego. Es tramposo el juego, es tramposo. Dejámoslo ahí. Eso también tiene que molar, macho, ser actor de estos juegos. Sí. ¿No lo considerarías como ser un actor fracasado? No, porque está pagando por... Y encima sales en un videojuego, que eso mola más. Claro, ya ves. En una película solo te ven, pero en un videojuego te pueden utilizar para comer una manzana, para... Encima en estos juegos que haces rutinitas, a mí me gusta. Los personajes tienen rutinas, eso es lo que una de las cosas que también me gustan. En Heavy Rain era la polla al principio. Lavarse los dientes, ducharse. Y jugar con tus hijos. y luego. Mucha gente lo dejó, por eso, Joder, pues a mí me encantó, pero ¿sabes por qué? Porque es que era algo diferente, no había jugado nunca nada así. Yo lo puse el juego y no sabía qué cojones era ni de qué iba. No he jugado a ningún juego que se parezca a esto, ¿sabes? Entonces, solo por eso ya me enganchó desde el principio. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? ¿Rutina de qué? Ah, sí, y luego peor. Luego tienes un horario para tu hijo. Ese capítulo mola un montón también, el horario. Y tienes que meriende, que haga los deberes, que se acueste a la hora. Y si lo haces bien, te dan el trofeo. Si no, pues... Conmigo no lo hizo bien, porque empecé a investigar la casa y empezó el puto claro. Niño viendo la tele. No le di ni la merienda. Macho, y tienes que hacer los deberes también. Ni hizo los deberes. Creo que se durmió y lo tuve que llevar en brazos. Es que juegazo Heavy Rain, macho. Es que es como una película bien hecha. Yo estaría en mi top de mis juegos favoritos, pero por eso... Por no, yo estaría en el top 20. No, exageremos. No, yo lo pongo en el top 3, porque... ¿Top 3? Joder, macho. 3-5, como mucho. Porque es eso, que es que fue algo completamente diferente. Metal Gear Solid 3, que es mi juego favorito, es un juego película, pero joder... Aunque no haya diferentes finales ni nada, te sigue emocionando y hay más gameplay. Puedes matar enemigos, puedes ir a loco, pero puedes... Es que, a ver, lo que importa es lo que te divierte un juego o lo que te atrapa o lo que te... A mí ese juego me ha atrapado como casi ninguno. O sea,
que me da igual que tenga... Pierde fuerza por el giro de guión. En cambio Metal Gear Solid 3 no pierde fuerza. Ya, por eso el cabrón de Ibis Cage decía, jugad al juego solo una vez y no lo rejugáis y quedaos con él. Claro, para que no te des cuenta de todos los puntos flojos que tiene, ¿sabes? Que es que los ves si lo rejuegas. Si no lo rejuegas, pues dices... Es una obra maestra. Si lo juegas una vez, es una obra maestra. Yo le doy la razón en que la primera partida la tienes que jugar así, sin revertir ninguna decisión, hagas lo que hagas y sin mirar nada en internet, obviamente. Pero una vez que ya te lo has pasado, pues sí, rejuégalo, ve lo que quieras, ¿sabes? ¿No? Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Cuando me traicionó Isma. Además que ha envejecido mal este juego, joder. ¿Qué dices? Que ha envejecido bien todavía, pero... ¿Qué ha envejecido? Es la polla. Es muy cinematográfico también, ¿eh? Además, sí. Sí. Joder, gráficos de mierda, tío. Mira, qué cacho montaje, macho. Y esto ya me puso los nervios. ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Tengo que esconder el cuerpo! Yo tuve mi primera guiñándome, ahí ya me pidió el policía. Porque dejé huellas y tal, y me iba a ir y dijo el policía, que todo el mundo, que no se mueva nadie. Macho, pero es que hay que limpiar el baño, hay que hacer un montón de cosas. Y ya dijo, ya se acaba mi historia, me pasaba el resto de mi vida en la cárcel sin saber por qué ni qué pasó, en fin. Sí, yo hacía como este, tocaba todo, aunque estaba súper nervioso. Es que, mira, este tío ya está fuera, pero el policía justo se levantó, yo estaba todavía comiendo, me levanté, pasé por al lado y me fui corriendo y justo la tía me dice, se te ha olvidado pagar la cuenta. Fui corriendo, pagué, me fui corriendo otra vez. Y esto mola también, lo de que te pones tenso, neutral, aunque no determina una mierda. Ya, pero bueno, para la época estaba bien. Luego venían los detectives estos. Sí, que también son personajes jugables. Aquí dije, bueno, pues nada, tengo que investigar el propio asesinato que he hecho. Me parece muy curioso eso, la verdad. Sí, claro, puntos de vista diferentes. Estaría guay un juego así, pero que el detective sea otro jugador y sea alguien ajeno a ti y que veas en un trocito su partida y que veas la partida y digas, joder, Dios, que no encuentre la pista, que no encuentre. Eso sí que molaría, eso sí que sería interesante. El roleplay es el futuro, decía. Macho, que yo tengo visión, pero si la gente no quiere trabajar, ¿qué quieres? ¿Visión de qué? Visión, pues que yo digo que el roleplay, o sea, el juego conjunto entre otras personas y que crean una historia, es el futuro. Pero la gente quiere más pegar tiros, y yo creo que el juego conjunto es que tiene que volver a los modos historia, tío. ¿Pero cómo puede volver? Pues con online conjunto o con un cooperativo conjunto. Hoy ha habido mucha mierda, ¿vale? A ver, ayer Daniel dijo que le molaba The Last Jedi y hay un gilipollas, que es este tío, que se llama... ahora se ha puesto Juan Ramón Ramírez Sánchez Villalobos, que en realidad debería llamar Juan Ramón Gilipollas, un normal de mierda. Se llama en realidad Johnson Corro en Sombra. Es la típica persona que tienes asco y no sabes por qué. Yo qué sé. A ver, es que Twitter es en general un estercolero de mierda. Y da igual en el ámbito del que te metas. Da igual que sea sobre Star Wars, que sea sobre cualquier cosa. Videojuegos, cine, política. Da igual. Es un estercolero de mierda, vamos. Bueno, Daniel puso que le gustaba. Dijo, The Last War, The Last Jedi está guapo. Y le puso un 7. Y este gilipollas dijo, no. No. No, porque su palabra es increíble. No. ¿Qué pasa? ¿Que te puedes respetar la opinión de otra persona? Y entonces yo me metí y le dije, no sé qué coño le di. Bueno, aquí creo que están mis respuestas aquí. Una buena película que será valorada justamente con el paso del tiempo. Yo le he dicho, qué pena que la maricona me haya bloqueado para ver cómo rabia. Y él ha puesto una mierda en plan de que nosotros somos los rabiosos. The Last Jedi es una obra incomprendida, una oda que el gran Ryan Johnson ama a Star Wars y rompiéndote los esquemas y mostrando que eres un inmaduro y que la saga también debe crecer. Es que solo queréis lo mismo. Qué guapo el capi de Mandalorian. Y él es como es esto, que es un tío que le suda la polla, pero en realidad se pica porque entra en todos los trapos. Claro que se pica, obviamente, porque si no le daría igual que alguien diga que a él le ha gustado la película. ¿Qué cojones te importa, tío? Es que hay una intolerancia hoy en día, tío. Se supone que vivimos en la época de la libertad. Sí, sí, digamos, que hoy he tenido discusiones con eso. Ya, ahora te voy a enseñar porque... Hay más censura que nunca, más intolerancia que nunca, más radicalismo que nunca. A ver, yo no te puedo decir si es peor que con Franco, porque yo con Franco no he vivido, pero de mis 31 años de vida, te aseguro que es el peor momento, vamos, estos últimos tiempos. Pues mira, vamos a ir poco a poco. Uso de la Jedita guapa, fin del debate, 7 de 10. El otro gilipollas, no sé sus respuestas, yo no las veo. Ese es bueno, ese gif sí que es bueno. Pero yo le puse exactamente. Luego,
Puso, este es el camino, el otro gilipollas empezó a decir, este no es el camino, puso a V-Ball, que V-Ball es un director de cine de videoclub. O sea, comparando a este director, que es un puto artista, que además este director, por si no lo sabías, hizo el capítulo de La Mosca, ese de Breaking Bad. Joder, capitulazo, a mí me encantó también. Yo no sé por qué estaba tan criticado. Y luego le dije, bueno, lo importante, una trilogía para este genio, a mamarla. Y dijo él, sí, en tus sueños. Y dije yo, la veremos. Y si no, siempre tendremos la mejor película de Star Wars, episodio 8. Esa no la quita nadie ya. Exactamente. Y él dijo algo de, tómate tu pastillita. Y yo dije, maravillosos argumentos del mayor hater. Vete a ver el ataque de los clones y córrete con ella. Corro en sombra. Porque él puso, hizo una lista y puso el ataque de los clones como una de las mejores. Vamos, como, vete a tomar por culo, tío. Que es una película que necesita una puta serie de animación para que tenga valor. Es que no me jodas. A mí me gusta el ataque de los clones. Comparar el ataque de los clones con el episodio 8. ¿Qué es mejor? El episodio 8. En todo, tío. En actuaciones, en efectos especiales, en dirección. Es que es en todo, tío. Menos en bandas sonoras, sí. ¿Qué bandas sonoras? Y es solo por un tema de mierda. Un amiguito suyo puso, me preocupa tu salud, las lesiones de la azotea no son fáciles. Y yo le puso, tranquilo, Jack Porkins, que mañana ya tienes tu misión secundaria llena de fanservice. Esto en alusión a Mandaloriano. Le puse el gif de... Sí. Le puse... Sí, Le puse el gif comiendo comida basura. Y luego aquí pone, aquí todos hermanos de la misma patria, no pelearse, huevones. Aquí, aunque yo sea africano, pero eso es otra historia. Y yo le digo, que les den a estos putos gordos frikis del fanservice ni amigos ni pollas. ¡Guerra! ¡Guerra! Este tío me puso, está regular eso de intentar sentar cátedra de aquello que lo que no tienes ni la más mínima idea. Pero te sigo recomendando que vayas a un especialista. Es por tu bien y por el de los demás. Silenciada cover, buenas noches y que hables solo contento. Pero recuerda, terapia. ¿Qué clase de argumento es eso, de mierda? O sea, no ya, puedes luchar de verdad. No piensas como yo. Pues entonces estás mal de la cabeza y necesitas un psiquiatra. Y además lo gracioso es que está regular eso de intentar sentar cátedra de aquello de lo que no tienes la más mínima idea, pero sí lo está haciendo lo mismo. O sea, te acusa a ti de eso y luego él es el que está diciendo si no piensas como yo, no tienes ni puta idea. Y no, es que él sabrá mucho de Star Wars, pero no tiene ni puta idea de cine. Eso es lo que le pasa. En vez de dialogar, hacer un debate tranquilamente... Aprender claro. Unos de otros. Yo puedo aprender de Star Wars y él puede aprender de cine. No. ¡Ah, una mierda! Encima no sabe ni debatir, macho. Tenía una gana, macho, y me ha decepcionado, ¿eh? Pero es que pides mucho, tío. O sea, eso de para debatir hay que pensar, hay que razonar, hay que... Eso ya, es que es mucho pedir eso, ¿no? Letitia Wire. Bueno, pues esta tía ha dicho hoy, diciendo que no os pongáis las vacunas, que son una puta mierda, os van a joder vivos. Esta... Ya la ha cagado. Ya la ha cagado, obviamente, pero... Es su libertad de expresión. No la ha cagado, por lo menos podrá tener su conciencia tranquila. Aunque le va a perjudicar lo que ha hecho, obviamente. Pero. Hombre, la va a perjudicar, pero ha dicho la puta verdad. Pero es que es el mensaje que hay que dar. Si yo fuera una persona influyente, haría lo mismo. Aunque eso me pudiera joder la carrera o tal. O claro. Decirle a la gente: a ver, os vais a pinchar una mierda que lo han desarrollado al menos un año y que no sabéis ni lo que se están metiendo, ¿sabes? Ha ido en contra de la progresía y del globalismo, ya está. O sea, eso ya pesa más que ser negra y mujer. Bueno. A lo mejor rectifica. También alguien famoso... Eso puede ser. Creo que un jugador de la NBA, no hace mucho, bueno, ahora un año más ya, pero dijo que él también creía en la Tierra plana y se lió una de la hostia y luego tuvo que salir a rectificar a decir sí. Que era una broma y que no sé qué y tal, ¿sabes? O sea, algo así. Es que no puedes decir nada que se salga de los dogmas y de los esquemas, ¿sabes? Yo lo puse, esta sí es mi Black Panther, a tomar por culo, ja, 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 ja. Yo tampoco me quiero meter el chip judío. Es que es eso, que puede estar equivocada también. Puede que no tenga razón, pero coño, ¿por qué no se puede opinar diferente de los dogmas oficiales y los mantras oficiales? Es que es una puta dictadura, ¿sabes? Coño, pero es que de verdad que yo prefiero mil veces pillar el virus a pincharme esa mierda, ¿sabes? Que a saber qué cojones es y qué me están metiendo al cuerpo. El virus no creo que me mate, eso... Si te mata, y si te matas muerto por muerte natural, ya está. Bueno, exacto. No ha podido mi sistema con el virus y ya está. Pero eso es saber qué mierda artificialmente te están metiendo en el organismo. Eso es ya... ¡Pero eres un antivacunas! No, yo no soy antivacunas porque yo no le digo a nadie que no se vacune. O sea, yo no quiero vacunarme yo y ya está.
Y bueno, yo no aconsejaría a nadie vacunarse tampoco, pero no le diría a nadie que no se vaya a vacunar. Le diría, bueno, pues allá tú. ¿Cuántos años tienes? Tienes cara de tener 34. Bloqueado. Haz nunca. Macho, ¿por qué le bloqueas? Porque no me puedes decir que tengo 34 años. Macho, todavía no soy un fracasado. Salió a decir que había habido fraude electoral. Todas las televisiones le cortaban el discurso y empezaron a decir los periodistas progres, los Estados Unidos, digo, ya no los de aquí de España, que también, obviamente. Es que cortamos la rueda de prensa porque lo que está diciendo el presidente es mentira, no es verdad. Digo yo, coño, nuestro presidente cada vez que sale también miente y aquí ningún periodista todavía le ha cortado nunca la rueda de prensa y ha dicho, es que el presidente está mintiendo, ¿sabes? Es que cuando, por ejemplo, se supone que son súper antirracistas, súper feministas, tal, pero si, por ejemplo, una mujer o una persona de color va en contra de sus mantras, luego son los más racistas que hay y tal. O sea, cuando sale un negro que va en contra de sus mantras, le empiezan a insultar por negro. Cuando sale una mujer que va en contra de sus mantras, le empiezan a llamar de todo también. Tanto odian el fascismo y luego son ellos unos fascistas también. Mira qué imagen más buena. El Falconetti sin abrir, no sabe abrir un paraguas, el gilipollas. De Twitter, tío, porque yo tuve una discusión con un trans. Oh, Dios mío. Era de San Valentín y demás, que tuiteé de coña. Ya estamos en San Valentín, otro año sin comerse un coño o algo así. Y me habló de repente este diciendo, oye, que no sé qué, que es el día del amor, no de los coños. Y le dije tío. Y quería que la llamase tía. Pero tú no sabes. Pero a ver, ¿tú qué coño sabes? Claro. ¿Sabes? Y nada, estuvimos así un buen rato, yo llamándole tío, pero no diciéndole ni trans de mierda ni no sé qué, sino llamándolo tío y tal, y en plan, me bloqueó, de repente me empieza a hablar por los mensajes directos, en plan, es que unas capturas de pantalla diciendo que la transfobia se multa con no sé qué, y es en plan... ¡Qué multa! ¿Tienes este jumper? El Darth Vader, ¿no? Ese Hayden Christensen. ¿Cómo vas a dejar de Inquisitor? ¿Qué? ¿Qué? Es el Inquisidor, ¿no te acuerdas? El de... ¿Pero qué es el cabezón del Inquisidor? Pensaba que era Darth Vader. ¿Pero cómo va a ser Darth Vader? A ver, ¿creéis que me acuerdo yo ya de...? Pero vamos a ver, es una cuestión de acordarse. No tenía un cabezón así de grande, ni tampoco tenía la frente marcada, coño.